Alerta Estados Unidos de América. Lo que faltaba. Los ocupantes ilegales atormentan a los propietarios de viviendas en Estados Unidos, sin solución a la vista. Patriotas, esto es un problema que puede aumentar ya que la resolución de incidentes de ocupación ilegal puede llevar meses, o incluso años para litigar a través del sistema judicial. Los propietarios de viviendas de todo el país atormentados por ocupantes ilegales se ven envueltos en largas y costosas batallas legales para recuperar el control de sus propiedades. Y un experto advierte que muchos otros pueden convertirse en víctimas. El abogado de bienes raíces Jim Borland dijo que cualquier casa desocupada por un periodo prolongado puede ser el objetivo de los ocupantes ilegales. Creo que es un problema bastante grande y creo que es bastante difícil de evitar, dijo Berling, quien es vicepresidente de litigios de Pacific Legal Foundation. Berling dijo que los ocupantes ilegales se apoderaron de la casa de un vecino después de que el propietario muriera y, finalmente, la policía tuvo que sacarlos. Casos así son comunes. En los últimos meses, ocupantes ilegales de Chicago se han apoderado de las casas de dos residentes en el mismo vecindario después de que los ancianos propietarios murieran y dejaran las casas a miembros de la familia. Bartula Young dijo esta semana que la propiedad de su madre fallecida en el vecindario Chatham de Chicago fue tomada por un hombre que ella describió como un ocupante ilegal profesional con un largo historial criminal que cambió las cerraduras y acumuló una factura de agua de $1,300 que ella está pagando. Mis amigos. Karen Polk también perdió a su madre recientemente y se dio cuenta mientras preparaba la propiedad para vender que una familia se había mudado allí, afirmando que habían firmado un contrato de arrendamiento y pagado el alquiler por adelantado a otra persona que Polk no conocía. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo Biden para frenar esto? Bueno, sigamos. Tanto Young como Polk descubrieron por primera vez a los ocupantes ilegales en septiembre y ambos todavía están involucrados en el proceso judicial, que puede demorar 6 meses o más, y eso solo si los presuntos ocupantes ilegales se presentan ante los tribunales. Mis patriotas, en ambos casos, las manos de la policía habrían estado atadas, ya que no pueden determinar de manera definitiva quién dice la verdad y qué papeleo es legítimo, lo cual es un trabajo del sistema judicial. Si alguien vive en una casa y dice, oye, firmé un contrato de arrendamiento, pago el alquiler, tengo derecho a estar aquí, sea cierto o no, la policía escucha esa historia. Entonces escucha la historia de alguien que no vive allí y dice, este es mi lugar, estas personas no pertenecen aquí. El oficial de policía no puede tomar esa determinación legal, dijo Berling. Y tú cuéntame, ¿qué opinas?